Eleodoro Palacios, presidente del barrio de La Aurora, recuerda cómo en años anteriores se disfrutaba del escenario deportivo en ese sector de la ciudad, que debido a la sedimentación de la yesca y al abandono de las administraciones municipales a sus pobladores, este se ha deteriorado notablemente e impide su real funcionamiento. Anteriormente, estamos hablando de 30 años atrás, esta cancha, el que diga que no jugó fútbol aquí en la cancha del barrio La Aurora, pues no nació en Quibdó o no había nacido. Acá venían de casi de todos los barrios, aquí se formaban campeonatos y era muy divertido, la gente acá venía a jugar fútbol casi que todo el día. Hoy en día tenemos este problema de que ya la cancha se nos perdió por problema de la inundación de la yesca. Una vez empezaron a construir casas prácticamente que dentro de la yesca y a tirar la basura dentro de la yesca, pues también vino la sedimentación. Y esa sedimentación, ¿qué vino a hacer? Que nos perjudicó con el escenario que teníamos acá, donde los chicos jugaban el fútbol. Ya no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? A través de la administración municipal, quien tenga que ver con esto de deporte, nos colaboren, al menos tratando de limpiar, quitarle este monte que tiene y a la misma vez pegarle una pequeña limpieza ya a la yesca, es decir, sacarle un poco de sedimento a la quebrada de la yesca y creo que ese mismo sedimento que se saque de allá sirve para relleno. Entonces, es eso lo que nosotros estamos buscando y es lo que queremos para que no solamente los niños del barrio La Aurora, sino de los barrios vecinos y todo el que pueda venga a hacer sus actividades acá deportivas. Yo creo que una vez teniendo esto, este escenario completamente bien limpiecito, no solamente van a jugar fútbol, sino que también aeróbicos, se pueden montar acá un sábado, un domingo, una jornada de ejercicios que sería muy bueno para los barrios que están cerca al barrio La Aurora. Entonces, esa es una de las partes que nos inquieta y pues la verdad que nos da lástima que estos escenarios así pequeños se vayan perdiendo. El presidente del barrio La Aurora manifiesta que la cancha anteriormente ya ha tenido la oportunidad de ser recuperada, pero actualmente a la comunidad le queda muy difícil realizar este trabajo, por eso solicita a las autoridades competentes ejercer acciones que permitan recuperar este escenario deportivo y realizar mantenimiento del mismo. Nosotros acá nunca, sí se nos había presentado el problema de que el monte, pero era más bajito y acá caíamos los domingos, los sábados y limpiábamos con esas máquinas, esas guañadoras, veníamos y hacíamos ese trabajo, no poca basura, la basura que había la botábamos, la quemábamos porque era el mismo monte. Conseguíamos material de playa y veníamos y le echábamos acá donde habían huecos. Y la cancha quedó nuevamente. Esta cancha la hemos recuperado 4 veces. Y ya esta última vez, pues ya nos venció el agua y también. Aquí el trabajo que requerimos ya sí es un trabajo grande. Aquí ya no necesitamos. Aquí necesitamos una máquina que venga y nos limpie. Primero que todo, rozar. Recoger la basura. Mira que ya esto aquí nos lo están convirtiendo en un basurero. Y esta basura es de la misma gente de por aquí cerca. Una vez esto le tengamos el monte, lo hayamos podado, entonces ahora sí miremos cómo recogemos el resto del material que está ahí, lo botamos y le echamos material de playa. Es más, yo me atrevo a decir que si sacamos material, limpiamos la quebrada, la yesca y sacamos parte de esa sedimentación que la yesca tiene, nos sirve también de relleno. Pero para hacer ese trabajo se necesita la voluntad del gobierno municipal, de pronto, ¿por qué no departamental? Y la ayuda de que ahí hay un muro y qué bueno sería que ese muro se le subiera por ahí un metro más para que cada vez que llueva, entonces el agua no se nos meta por acá. Y más bien también recoger estas aguas servidas, estas aguas de lluvia, que cuando llueve demasiado, pues el agua corre por acá también. Entonces, como te digo, es un trabajo que se necesita voluntad, no solamente de los organismos deportivos, de la administración municipal, sino de nosotros mismos acá de la comunidad que también nos sumamos al proyecto. Con esto
seguro que tendríamos un escenario más para que los niños y todos los niños, jóvenes, adultos aquí se viene y se juega su buen fútbol. Seguir teniendo un escenario donde las personas puedan realizar sus actividades deportivas es lo que anhelan los habitantes del barrio La Aurora con la recuperación de la cancha de este sector de la ciudad.